Primero toma la medida de tu muñeca. Recuerda que añadiremos las arandelas, por lo que quedará un poco más suelta. Corta la cadena con ayuda de dos alicates. Gira en sentido contrario y... ¡ya lo tenemos! Para esta pulsera he utilizado 4 hilos de colores diferentes. De largo tiene que ser como 4 veces el tamaño de la cadena y los he mezclado por parejas, así. Una vez listo, haz un nudo para unirlos. Y con nuestras pinzas separaremos los dos grupos de hilitos. Empezamos con lo difícil. Vamos a pasar el primer color, el rojo, por debajo del primer eslabón, con la ayuda de las pinzas. Ahora coge el color azul, pásalo por encima del rojo y mételo por debajo del mismo eslabón. Cambiamos de eslabón al segundo y ahora es el rojo el que pasa por encima, seguido del azul. Nos acercamos un poco más, ¿ven? Cojo rojo, lo paso por encima del azul y de nuevo por debajo del eslabón. Y así infinitamente. Es tan fácil como hacer una trenza. Bueno, ya que llegamos al final, es hora de coger las arandelas, poner una a cada lado y atarlas con un doble nudo. Y este es el resultado final. Aquí hay otro ejemplo que hizo mi amiga Esther y que también quedó muy bonito. Es cuestión de jugar con los colores. Esto es todo por hoy y espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden de comentar y darle a me gusta. También recuerden que pueden perseguirme en Twitter. ¡Adiós!